tu Córdoba te vi. Seguimos aquí en esta fiesta campera en el partido de General Lavalle con gente de Mar del Plata. Nos encontramos junto a Mario Cambre y a Oscar San Martín. Y bueno, han venido también a hacer su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien, gracias por la entrevista. Bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito del dúo? ¿Cuánto tiempo hace que está compuesto y por dónde han sido sus actuaciones? Bueno, nosotros con Mario hace montones de años que nos conocemos, pero yo había dejado de cantar porque me dediqué a otra cosa. Y bueno, hace un par de años nos volvimos a juntar y me dice, ¿por qué no empezamos de nuevo? Digo, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y estamos cantando en Mar del Plata, estuvimos en Mendoza, estuvimos en Corrientes, estuvimos en Colombia el año pasado para Medellín, para la fiesta de Gardel. Y bueno, y anteriormente habíamos estado en Chile y en España. Bueno, y hoy han llegado aquí al partido de General Lavalle por una invitación. Sí, el Vasco Irasusta nos ha invitado porque él es un amigo nuestro de hace más de 20 años también, y él hace una fiesta muy linda todos los primeros de mayo en Solané, y hace unos días me llamó y dice, mirá que tenemos que ir a cantarle a un amigo a los pagos de General Lavalle. Digo, y vengamos y ahí y estamos, digo, y con tal de escaparse un rato de la rutina de todos los días de la ciudad y eso, venimos para acá y bueno, ya lo ves, la gente contenta, estuvimos en la jineteada ahí en la yerra, y a nosotros nos gusta, porque nos gusta mucho el campo, nos gusta mucho el aire libre, pescar, cazar, y bueno, nosotros venimos, compartimos con la gente, de vez en cuando nos ofrecen algún campito para venir a cazar, que eso es lo que generalmente es el pago nuestro, y ahí estamos. Ahí estamos, nos gusta mucho venir a esta zona. Bueno, Oscar, y la gente realmente aceptó con mucha atención y con muchos aplausos las canciones de ustedes. Claro, lo que pasa es que la gente que viene a la yerra está acostumbrada a escuchar milonga y canciones camperas. Y nosotros traemos una cosita distinta, por ejemplo, cantar tangos. Él hace mucha música mexicana, hacemos música instrumental en la guitarra, hacemos valsecito del tiempo de antes. Entonces la gente lo toma, dice, mira, ahí vienen los muchachos que cantan tango. Hace unos días estuvimos en una jineteada en Vidal y el presentador me dijo, hace más de 20 años que no escucho un tango en una jineteada. Y hay gente que nos está buscando y bueno, nos están saliendo bastantes actuaciones por ese tema. Decir, bueno, vamos a cambiar un poquito de aire, están los cantantes de milonga, pero después viene el dúo Década que va a hacer algún tango, alguna canción mexicana y alguna samba, algún valsecito y eso. Ahora tenemos una presentación muy importante en el mes de febrero, de la mano del Negro Peralta, un estandarte de Santa Clara del Mar, que está organizando una jineteada grandiosa los días del 5 al 10 de febrero del año que viene. Y ahí estaremos también con Mario,
con Roberto Ale seguramente, cuando hay actuaciones importantes convocamos a Roberto Ale, otro músico de Mar del Plata consagrado, y bueno, y otros músicos a nivel nacional que van a ser de la partida seguramente. Oscar, un gusto Mario de haberlos conocido y bueno, realmente, seguramente que en esto nos vamos a seguir encontrando en distintos festivales. Cómo no, ahí estaremos, donde nos llamen ahí estamos. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias a ustedes.